Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Cryptoman. En esta ocasión les traigo un video relacionado con el token BAC de Binance. Si aún no lo has reclamado, este token exclusivo en Binance, aquí arriba te dejo un video tutorial para que vayas, lo observes y lo reclames. Y vuelvas aquí. Si tienes este token, te invito a quedarte, ya que como lo mencioné, tener este token nos traería beneficios como titulares del mismo. Y en este video te traigo uno de esos beneficios. Antes de empezar, también me gustaría que me brindes un like y te suscribas al canal. De paso, también me sigas en las redes sociales y en especial te unas al canal de Telegram. Ahora sí, empecemos. Este enlace lo podrán encontrar en la descripción del video. Aixwap estará brindando soporte al token Solbon de Binance. ¿Qué es Apeswap? Esta plataforma, para aquellos que no la conocen, es una de las plataformas DeFi más grandes en el ecosistema cripto dentro de la red Smart Chain. Para celebrar el lanzamiento del token BAC, Aixwap y Binance BNB Chain, es decir, la red de BNB, se han asociado y han creado un único y conmemorativo NFT que se podrá mintear gratis, pero ojo, solamente y exclusivamente para aquellos que son titulares del token BAC de Binance durante el mes de septiembre. Y para poder mintiarla, simplemente debemos conectar nuestra billetera, darle clic aquí y nos vamos a conectar. Como vemos, tenemos distintas opciones para conectar nuestra billetera. En mi caso, yo lo voy a realizar con MetaMask. Ahora, después de haber conectado nuestra billetera, simplemente le damos clic a Claim Raffle. Tendremos que pagar una pequeña comisión. Ojo, esta comisión no se la lleva a la plataforma de Aixwap, sino la cadena de bloques. Entonces, luego le damos clic aquí en Confirmar. Y luego de haber reclamado, ya nos aparecerá aquí un mensaje en el cual nos indica que ya hemos reclamado este NFT conmemorativo. Y antes de enseñarles cómo agregar su NFT y que lo puedan observar en su billetera de MetaMask, es importante mencionar que ser titulares de este NFT conmemorativo nos trae también beneficios dentro de la plataforma de Aixwap. Como tal, nos indica aquí que durante 30 días en el mes de octubre, si somos holder de este NFT llamado Aixwap Back NFT, automáticamente participaremos en sorteos diarios. Podremos ganar estas recompensas que nos muestra en la parte de aquí. Aquí tenemos un enlace por si queremos leer más. Yo les recomiendo que abran este enlace y se dirijan y lean todo acerca de esta información. Ahora sí, les voy a mostrar cómo poder agregar su NFT y que lo puedan observar en su billetera de Meta. Como primer paso para agregar el NFT en nuestra billetera de Binance, lo que haremos será dirigirnos al explorador de bloques de la Binance Smart Chain. No se preocupen, este enlace yo se los dejaré en la descripción del video para que vayan y se dirijan aquí. Luego, lo siguiente que haremos será copiar nuestra dirección de MetaMask y venimos y la pegamos en esta parte de aquí. En caso yo la pegaré y lo que haremos será buscar esta dirección. Luego de buscar la dirección nos aparecerá lo siguiente. Todos los detalles acerca de nuestra dirección en la red de bloques Smart Chain. Entonces, si nos desplazamos un poco hacia abajo, aquí tenemos las transacciones que se han realizado en nuestra billetera. Y aquí tenemos esta parte que dice aquí, BEC20 tokens. Son todos los tokens los cuales nosotros somos titulares. Es decir, todos los tokens que poseemos en nuestra dirección. Y aquí, esto, ERC-721 y ERC-1155 son los NXT. Para encontrar el NXT que hemos reclamado, vamos a ir aquí en esta parte de ERC. Aquí nos aparecerá la última transacción que hemos hecho, que es reclamar nuestro NXT. Ahora, vamos aquí en donde dice Aixwap Back. Venimos y copiamos esta dirección de contrato del token
y este token ID, es decir, el ID del token del cual nosotros somos poseedores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a copiar, como les menciono, esta dirección de contrato y este token ID. Para agregar el NXT, me he venido a mi billetera de MetaMask en mi dispositivo móvil. Para ello simplemente me voy aquí en la parte de NXT y aquí le doy clic en donde dice agregar NXT. Aquí pego la dirección de contrato y en la parte de abajo ubico el ID del NXT. Este ID es único. Es decir, cada usuario tiene un ID diferente. Ahora simplemente le damos en agregar. Y como vemos, aquí ya aparece el Swag Back Club, este NXT exclusivos. Como vemos, aquí lo tenemos. Este NXT, esta obra de arte digital. Entonces no olviden, amigos, si les ha gustado este video, pueden apoyarme con un like, suscribirse y activar la campanita. Y de esa manera mantenerse activo con los próximos videos que iré subiendo. Eso ha sido toda la información que querías mostrarle en este video. Y hasta la próxima.